La EPS, el sistema a través de la EPS les cubre esa incapacidad, les paga esa incapacidad, les paga un salario y adicionalmente les aporta el 8%, les aporta el aporte para el pago de salud. Entonces, por eso la reglamentación de los artistas generalmente es puntual en todo el país. Aquí en Colombia ya llevamos muchos años de seguridad social y tenemos evidentemente legislaciones puntuales. Actualmente trabajamos con la ley 100, nosotros como artistas, como gremios, somos redactores de esa parte de la ley 100 en lo que concierne a artistas. Cuando redactamos la ley 100, hablando de seguridad social subsidiada, utilizamos una palabra que muchos de los colegas la rechazan. Cuando hablamos de población vulnerable, muchos artistas, muchos colegas nos han criticado que por qué nos comparamos con los moradores. No, no es eso. Vulnerable es porque no hay otra palabra más concreta dentro de la Real Academia para meterlo en este término. Pero no es que estamos comparando a la artista con población que tenga dificultades más graves que nosotros. Bien. En el mundo entero, voy a hablar del mundo hispanoamericano. Solamente hay tres países en el mundo que tenemos un estatuto laboral del artista de la música. Solamente en el mundo hay tres: España, México y Argentina. Por eso, esos artistas de España, México y Argentina tienen una reglamentación especial para desarrollar el arte artístico, para trabajar, y allá, para trabajar, toca llenar unos requisitos específicos.